Ahora sí, joder, no ¿Y eso? era. Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿Qué tal? Ah, te habías pasado en todo, ¿no? Sí. Tío, qué bien, ¿eh? Joder, ¿Cuánto? aquí empezamos ya. ¿En clásicas cuántos pasan de cada grupo ahora? Tres. Y el mejor cuarto. Bueno, creo que es en todos. Clásicas, Tour, Inline. Aquí, tío, falta uno por entrar. Y Flash. Un francés. Estoy en un grupo con tres franceses, tío. Tres franceses y dos belgas. Es que vamos. Team Aquí play. franceses hay dos. Se viene el team play. Y un colombiano, un argentino. Hostia. Y uno de. El segundo reserva es Daniel Mico. Que falta uno y ya está Daniel Mico aquí ready. Pues otro francés. Sí. Bueno, a ver si me dejan una escapadita. Pero espero que no venga Daniel Mico, porque con Daniel Mico está clásica. Flipa. Hola, hombre Miru. ¿Qué tal? Aquí Bien. estamos. Yo ya he empezado. Yo estoy empezando ahora. Aquí falta uno, tío, y no saben a quién meter. A ver, aquí ya mete la gente al de 77. Daniel Mico Comín. A tomar por culo el espectáculo. Cago en Dios. Ay. Más me pasa bien el relevo. ¿Ya no hubo eso otro daño en mi coge? No, pero depende, a ver a quién has metido. Al de 77. Como tres más. Pues si él no lleva a ninguno, supongo que no le interesa. No, pues que ataque. Aquí la lucha por ser el mejor de Zaragoza. ¿Vais juntos? No. No, no. Pero en Tour sí que vamos juntos. Sí. Y no nos hemos visto nunca, tío. Mala a la han juntado todo. Me he visto con Víctor. Hemos salido en bici juntos y todo. Yo es que bici. ¿Qué dicen mis panas, tío? Pues aquí. Voy a atacar el francés este. Joder, he empezado ya. Sí. Yo estoy ya coronando la primera Dios. subida. Así terminaremos antes. No procede. Tu puto Daniel Mico, es que va a venir Daniel Mico, me cago en Dios, es que queda. Buah. Yo si Daniel Mico juega como tú. Es que es eso. Pero
Al revés, tío, ¿no? O sea, es que yo no he jugado con él, yo solo por lo que me decís. Gunter de Raúl es otro Raúl. No sé, yo nunca he jugado con Dani Mico, o sí. Supongo yo, que sí, pero... Sí, habré jugado, pero muy poco, o sea, no sé ni cómo juega, pero por lo que me decís todos. A mí me ha jugado en inline. Que es como que no deja ninguna fuga, ¿no? Y se pone a tirar el pelotón y... No sé. Pero que igual eso, igual se mete con todos en fuga y se pone a tirar como el que más. ¿Sabes? A ver, esta gente es muy rara. Pues sí. ¿Quién se ha puesto en directo? Ah, me lo he puesto yo. Bueno. No tenía abierto el nombre antes. Está... No, pero es que aquí la peña metan 82, tío. Que esto no procede para nada, joder. ¿Tu grupo es jodido, Miro? El mío. No me gusta. Mucho jugador de nivel medio. Ya, por eso. En el mío yo veo tres que sabemos jugar y el resto no. Pero, tío, si vais a tener que ganar a todos. Es que... Mejor encontraroslo. Tener ahora un partido complicado. Bueno, es que la primera es un poco random. Las demás son skills, pero la primera es random. Bueno, a ver si podemos hacerla menos random con alguna fuga o algo. Oye, seguí doble, tío. Miru, que retrasado, tío. ¿Qué pasa? Llego doble también, sí. Pues el puto Miru que se oye doble por su culpa. Oye, oye, respeta, ¿eh? Que últimamente estás muy faltón. Coño, pues no te pongas a oírte doble, tío. Últimamente estás muy faltón. Tú deja el que va, hombre. Eso es verdad, ¿eh? Raúl últimamente, tío, está muy tóxico, ¿eh? Está muy faltón. Está muy chuleta. No, iba, no había quitado el fondo del mundial. Qué bien. No se ha visto nada. Está muy chulo. Está muy chulo. Está, ¿no? Yo creo que... No, Luca, no. Oye, pero deja Luca, hombre. Pobrecillo. En la mía me pasa yo tercero. Te he metido panoja, ya puedes pasar. Está tardando en cargar un montón. Ya verás cómo me va a tirones como ayer, tío. Es que... Cago en Dios. Viva, 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 viva. Joder, mal, que atajado. Madre mía, este chaval es retrasado, tío. Solo hay uno con. Solo hay uno que no tiene el 82 en la fuga y se pone a tirar en el pelotón. Bueno, se me ha ascensionado el puertecillo este pasada. Llega bien el 82, ¿no? Supongo. Espero. Aquí he atacado yo y nadie se me une. Problema de conexión. Bueno. We need to re. Hostia, we need to re. Ya hemos cerrado. Cago en Dios, tío. Winnie Turre, ¿por qué? Que le había salido menos 5 al host. Bueno. Vamos al lío. Hoy es el día de los tigres, ¿eh? Tigueraje, ¿eh? Tigueraje activo. No estoy viendo últimamente muchos Capricornio TV, tío. No estoy viendo nada últimamente, tío. Que al final ha venido el que no estaba, tío. Y yo solo lo Daniel Mico al carrer. Después de haber empezado,
Se ha presentado el tío este, tío. Tía, es muy cruel, ¿eh? Por Daniel Mico. Que hubiera estudiado, hombre. El tigueraje lo estaba haciendo yo por Torrelodones. El tigueraje, qué perro. Hey. Mucho nazi ahí, ¿eh? ¿Mucho qué? Mucho nazi, me suena. ¿Sí? Muy bien. Más por el pedrete. Increíbles. Había unos cayetanos. Más por el pedrete, pero. Tú, pero había unos cayetanos increíbles. Salimos. No, sí, sí, es que. Torrelodones es muy viejo. Tengo yo un colega que iba ahí al Insti. Mucha panoja. Pero luego salimos y encontramos unas minitas, tío. Y activamos el tigueraje. El tigueraje. ¿Cómo me quedo detrás? Joder, va a matar 2 años. Yo lo sabía ya, tío. Primer paso por la línea de meta. Siete jugadores, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hemos cazado a Bernal. El tucu tucu. Raúl. Mirupi. David. Somos siete. Con las ausencias somos siete. Pero que hay menos, ¿no? Son... En plan, Álvaro. ¿Tucutucu? Somos siete españoles en total, digo. Tucutucu. Con las ausencias. Raúlico. Tú. Nos hace el grande Fragua, tío. David y yo. Y yo. Guille. El grande Fragua. ¿Y dónde está Sergio? ¿Tú qué grupo estás? Ay, Sergio. Sergio 7. ¿Y Álvaro qué dice? No hay Álvaro, ¿no? Porque Álvaro y Griffith no han jugado. ¿Álvaro juega? No juega. Se había clasificado y que la aprendimos en la primera ronda. Pero no ha podido. Guille sí. Buah, pero Guille, se han cambiado corredores y yo los he elegido a última hora, tío, porque al principio estaban bien y luego cuando se revisaba a falta de 10 segundos se habían cambiado. Pero vamos, como si les haya cambiado más gente. O sea, yo los tengo bien, pero me veo el re. O sea. Me huelo el re. Y David no viene aquí, tío. Está en mi grupete, tío. Es que David juega en el salón de su casa. Entonces tiene. Es verdad. Sí que es tigueraje. Eso es los tigres, vamos. Y poniendo el pijama. Ya no meto el rato, macho. Ahora aquí no va a estar barras. Madre mía, tú, pero este chaval va a intentar. Pero se cree que va a poder romper la carrera en el muro este, ok. Aquí en la segunda subida ya nos hemos quedado con varios. Ya está diciendo Ground Riders, tío. ¿Sabes? Ya. No. Pues a ver si hacen re o no, tío. Es que. Pero es que han dicho revisar corredores. Pues oye. Ala, re. Es que, tío, es que. Si a segundo re, macho. Madre de Dios. Yo ponía una pile. Y en mi grupo ya estamos a 63 kilómetros. ¿Cómo ves a Enrique Sanz? Miru. Yo creo que pasa, aunque me gustaría jugármela para Muru, yo creo. La cabeza me dice Enrique Sanz. Yo creo que sí, ¿no? Uf, friaste, tío. Sí, a ver, pasar fácil, ¿eh? Ni te reyes. Joder, qué pesado con el 82, ¿eh? Es que se piensa que le vamos a dejar ir en fuego con el 82. No, no procede.
¿Quién me sigue? Yo no sé quién pensaba que esta clásica era buena opción. Es que vaya noobs. No, a ver, otras veces han puesto los campos elíseos, ¿eh? No sé, es que es por poner una clásica para sprinters. No, ya, pero los campos elíseos por lo menos es bueno. También no estoy tonto, tío. Es que si es un normal, es un normal, tío. Es que son subnormales, tío. Coges cuatro corredores porque eres un normal, tío. Es que ya empezamos, tío. Solan. Aquí no, es que la gente es de paguita, tío. Es que la gente es de paguita, tío. Tan difícil es coger 6. Ya no 6 y no equivocarte, no. Coges 6 en vez de 4. Es que es de paguita, tío. Es que es de locos, tío. De paguita, dice. Oh, la puta, tío. Increíble, ¿eh? Increíble, tío. Como que yo mañana no tengo que hacer cosas, no tengo que hacer 80.000 cosas, tío. Porque ahora aquí la gente coja 4. De paguita. Te la huella. Me cago en la puta, tío. Me había escapado con Aramburu, tío. Me cago en la puta, tío. Aramburu un minuto 30 tenía, tío. Me dice David que estoy en pala, tío. Esta pala, tío. Me cago en la puta. De un poco pala. Claro, pues si me había escapado con Aramburu 1.30 tenía con Aramburu, ya ves. No había nadie más de sprinter adelante, tío. En fin. Ahora David me va a copiar la táctica. Ahí está. No, es que no saben atacar, ¿eh? Es que es increíble, no saben atacar aquí la pena. ¿Os acordáis del bug? Que un mismo equipo lo manejaban dos, tío. Sí, sí, eso me pasó a mí contigo en, sí, en lo de Euskaltel, tío. Pero en plan, sobre todo seleccionando y yo seleccionando, o sea, en plan, no queríamos llevar el mismo y luego en la carrera encima era como, pero ¿qué hace el ciclista? O sea, tío, mítico bug ese. Hasta que te pregunte, Raúl, ¿tú a qué equipo llevas? Era el mismo. Espectacular, tío. Bueno, última subida. Me voy a poner al Soto de fondo, tío, porque si no me voy a tiltear, tío.
Claro que sí, campeón. Claro que sí, campeón. Claro que sí, campeón, con el 282. Claro que sí. Claro que sí, campeón. Bueno, es uno más, ha dejado ya el tren atrás. Bueno. Espectacular. He ganado, he ganado, he ganado. Vamos. Vamos. Uf, la bestia, ¿eh? De De Aragón. Zaragoza. Soy de Aragón, ¿eh? Estaba jugando además con las barras. ¿Con En el quién has ganado? directo, qué bien. Con un barbero, con el de 82 en el sprint. Vale. Ha llegado sobrado. Bueno, han llegado todos los de 82. Segundo ha quedado Uyanou. Tercero Aure. Cuarto Leo. Cuarto Leo, ojo, ¿eh? Ojo la pechadita. Ah, la primera es un poco. Puede. A ver, El obviamente el que segundo, gana lo hace bien, pero lo. Yanou, ha llegado segundo y tercero. Ya, pero eso no cuenta, ¿no? No, no. Jace o Jace, no sé cómo se dice, es esto. Bueno. Esta no cuenta mucho tampoco, pero. Eso que llevo ya. Alberto, ¿tú viste lo que estoy viendo yo? No, ¿qué pasa? Qué asco de llegada, ¿eh? Qué asco. ¿Quién ¿Viste? lleva los seis adelante? Tenía el micro gritado, pero ¿Quién qué asco lleva de el llegada. 83? ¿Quién lleva los 6 adelante? Yo. Ah, pues de puta madre.
La gente se empeña, mete gente delante para no controlar. Oh. Ha hecho bien. En la de Pavé. Es dura, ¿no? Joder, tú qué crees. A ver, llega solo el pavesero. Además le han bajado el pavé al colinero, que es una cagada tremenda. Y además le han bajado, es que tiene el mismo sprint casi el colinero que el de pavé. Lo que mola va a jugársela para el colinero, joder. Ya, eso por eso decía, no le da, ¿no? Yo soy puto Lozano, tío, puede cubrir bien, tío. A ver. ¿Qué equipos faltan? Austria. Estoy haciendo un trabajo a Méndez, tío. A ver, también los de atrás están inmolando, ¿sabes? Quieren cerrar 2 minutos atacando, ¿sabes? La gente tiene un pánico a relevar, tío. Nosotros hemos hecho un ataque, tío. Casi no sale, ¿eh? Nos han pillado ya 5 kilómetros. Luego he intentado colocar el sprint y tal, le he pasado para adelante, pero... Nada, ha petado de roja. He lanzado pronto. Lo peor es que todavía a Méndez se puede cazar, porque tampoco le va a pasar a nadie, entonces... Plan, yo porque... Por mí que llegue Méndez adelante, ¿sabes? Pero... El tutor ese... Lamentable, ¿eh? O sea, en vez de relevar atrás, está haciendo un ataque de 3 a 20 segundos delante. Una cosa lamentable. No puedo esperar nada de él. Una cosa lamentable. Que ni se va. ¿Cuánta aceleración tiene este? Ahora lo cogen y a ver qué hacen. Porque es que... Nada, se paran, ¿no? Sí. Tiene buena pintita, vende, ¿eh? Lo tuyo. Pero... Oh, está atacando uno y sale otro detrás. Para cerrar. Espérate, amigo Jago. No, hombre, no, me estoy viendo, no, aquí. Aquí dice lo viento. Hay gente que no tiene ni aún ni al de 77 de antes, ¿no? Entonces... ¿Quieres para dónde, coño? ¿Dónde quieres? No se te escucha, mi Lupi. 2 kilómetros, venga. Sí, sigue bloqueando. Venga. Joder, hay un huevo ahí. 5 kilómetros,
Es que, es que en verdad el sprinter, o sea, el sprinter 77 lo tienes tú y lo tiene Flynn y yo, ¿eh? ¿No? Es que no, dame las cosas, tío. Es que ah, no, y tu turno. Aquí, ah, no voy a tirar detrás. Hay gente que tiene que tirar mucho antes, ¿eh? Está muertísima con lo que hay delante. Voy a tirar yo. Bueno, tú no tienes con quién tirar, tengo los cuatro cortados. Yo sé que adelante, haciéndolo muy mal, hago cuarto, o sea. Puedo hacer segundo también. Pues estoy en fuga, tenemos, pues puede llegar, tenemos más de 2 minutos y tengo a los 2 sprinters en fuga. Yo le he hecho caso a Miro y me lo voy a jugar para Emburu. El espectáculo, Miro, el espectáculo. Yo también he intentado, intentado ir a una fuguita ahí con Landa, Valverde, Amur. Pero me han pillado ya 5 de meta. Es que se tiene que atacar por huevos, ¿sabes? Por lo que tiene adelante no le vale. Pero se me pone a tirar y se me pone delante de mi tren para taponar. Tú me quieres, no se escucha todo. Hola, hola. A ver, pues ya soy chantado así. Tengo aquí el micro, se me escucha mejor ahora. Ahora sí, bueno, yo te espero 200. Gracias por eso. Te escucha menos mal. Joder. El Boris este... Ataca Leo y se pone Boris a tirar todo lo que... Está intentando la desesperada. Uf, qué guille.
que no va a llegar que... tampoco. No quiero rayar mucho, ¿sabes? A ver, clase son. ¿Cuánto hace el quito de la partida? 25 puntos. No, menos. Cuarto, tío. Roja se ha comido el tapón de su propio compañero. Durísimo. Es que aquí los caballos hay cada vez por guardo yo. Que se mete a fuego y rodeo. Ha ganado el colombiano, tío. ¡El colombiano! Vamos, celebramos desde aquí. Son muy del colombiano aquí, ¿eh? Somos muy, muy, muy colombianos. Colombiano con Fernando Gaviria. Odej. Es que Gaviria no era... Gaviria creo que era el rodador. El de Pavés. Sí, claro, es que más va a poner de Pavés en Colombia. Por esa arrollada. Pues sí. Todavía, tío, qué mal lo he dicho. Toda la etapa ha corrido genial. Era, solo teníamos dos al 82 delante. El colombiano y yo. Ya ganó él y yo cuarto. ¿No? ¿Cómo es el final, reto? El final es un poco guarro, hay que entrar de colocado. Cago en Dios. Bueno, yo gané parte. ¡Vamos, Mendesito! Hombre, no, pero no te pongas detrás de este. Un
Bueno, la furia española. Menos mal que es la que menos vale. Aramburu. Ganó Lobato, segundo Aramburu. Bueno, sí. Veré. Gracias a que soy bueno. Todo lo que sea rascar la primera me parece positivo. Hombre, somos claro, no yo. Yo la primera ronda y te séptimo en la primera, ¿eh? A ver, la primera es la que nos cuenta, pero empezar bien siempre está. Claro. Hay que empezar bien porque si no ya empezaron nervios. ¿Cómo está pasando? ¿En qué momento le he dado el gel? Pero son tres etapas. Méndez, acércate un poquito. Cómo ha pillado la rueda de Aramburu, eh? Buah, espectacular, eh? Qué rabia, tío. Sí, pasando para adelante y entramos a correr, ¿no? Joder, macho, solamente recuerdo 36 a Quaremont. Tío, es que es normal, ha quedado con 3 etapas, tío. Es que hay que ser nuevo, güey. Mira, con 36 a Quaremont, ¿y quieres? Y va a 99, ¿eh? Sí. Yo creo que te vas a ir, sí. Yo creo que te vas a ir, todo. Es que mira, que es nuevo, güey. Menudo. Madre mía. Oye, me voy yo. Pero yo me paro, yo me paro. ¿Cómo puedo ser tan malo al sprint, tío? Es que no hay persona peor al sprint que yo. Además, yo me ha quedado quinto. Yo soy muy malo. No, tú eres mejor que yo. Vale, lo soy. A ver, tiene buena pinta el grupo porque son malos todos, o sea, son muy malos, pero... Siendo malo, la dual especial es increíble, ¿acaso? No, pero en el momento es donde tienes que... Pero en el momento tienes que jugar tranquilo, es una subida muy larga. Claro, por eso. El que... se te va a pinzar. La dual tiene 2 o 3 puntos. Hay que estar adelante. Si me cogen el España 1, me lo coge un puto belga, tío. Flandes, tío. Tú sabes. Bueno, los matados tercero y cuarto, ¿eh? Celebrando. Sí, por eso lo he dicho. Que los matarían y se ha hecho tercero y cuarto. No me coja a Colombia, no te jodes. Es que... Bueno, vaya tapón. Hostia, madre. Bueno, pullita ahí a los Skype. ¿Tú cómo has hecho la primera, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo has quedado? Quinto. Uf. Bueno, quedo séptimo, pero es que me han ganado dos de... Había tipos que me han ganado dos. Sí, la primera es un poco random, tío. Méndez porque lleva buen equipo y yo porque me he colocado de loco, ¿sabes? Pero... Oh, odio. No, tío, no, se me corta este. Joder. Puta vergüenza.
Aunque bueno, al final lo podían hacer más limpio, ¿eh? Podrían hacer un limpio de gas, que mañana. No me ganó Albertori por nada. Pues yo no puedo remontar, tío, con el. Por puto. Nada, no, por 5 de sprint. Pero llegó en la meta, que ya, estaba pero media rueda, tío, no, ¿eh? No, pero yo no tenía llama roja. Qué mal, qué mal. Y repite. ¿Y aquí qué vamos a hacer? O sea, ¿qué dices que es muy dura la última subida? De la bruja Seudenar de esta. Dale. No, yo digo de la de. Yo digo del del Ventú. Que en esa no se puede utilizar, tío. En esa tienes que jugar tranquilo. Ah, de la etapa de montaña. Vale, vale. Esa tienes que jugarlo con calma, tío. Sí, sí, sí. Si la juegas. Si la juegas la última, sí, sí, está claro. Guarda, bueno, guarda, guarda. Se puede atacar con el gregario, ¿no? No sé, depende de tu grupo, pero. Yo te digo que la, yo, si fuera tú, la jugaría con calma en cuanto a no atacaría con 36. Creo. A ver, imbécil. ¿Cómo que imbécil, tío? Raúl, tío. Sí, pero sigue faltando, ¿eh? ¿Estás mal educado? Sí, es el puto Miru, tío. ¿Estás todo mal educado, Raúl? Que yo. Yo no puedo resistir a veces. Ya están los traviesos con el 76 de pavé, no procede. Bueno, el siguiente ataque, este va a atacar fijo. Voy con los. Con todo. No, guau, vaya tapón, joder. Qué cerdo. Me cago en su padre, vaya tapón. Me cago en los. El vientito de lateral de locos, ¿eh? Todos juntos. Madre, si esto va a pegar con su mujer. Busco a la gente los abanicos, ¿eh? Por lo que quiero ver. Es. Uf, es que el viento luego cambia, ¿eh? Cuando se mete ahí en la parte. ¿Qué hace atacando con el 81, tío? Ah, hermano. ¿Qué hace atacando con el 81? Hermano. Que es que solo puede ganar ese, ¿sabes? Joder, vaya tapón, vaya tapón. Hostia. Y aquí el de tan, ¿por qué tira, tío? No sé, tío, eso es jugar. Vale, te has puesto un temazo de fondo. Está tirando porque hay viento lateral, tío. Ay, hombre, nah, otra vez los tapones, sí, no falla. ¿Quieres pasar, Gil? Qué asco de juego, eh.
No. Va cebadísimo, ¿eh? Para nada le voy a atacar justo cuando cierre. Vente, vente. Si yo lo que quiero que te vengas. Pero es normal, ¿eh? Nada, si quiere tirar, tira. Si es que el ucraniano tiene ventaja, porque son ciclistas super nisu, tío. Sabía de que son buenos, ¿no? Uf. Madre. What's up? Por cierto, poco se habla del pinchazo de Landa. ¿Volverá a pasar? Oye, tío, esto es increíble, ¿eh? Es que es payasísimo, tío. Fuego, ¿no? O sea, sale Flynn, no pasa nada. Salgo yo, 99. 10. Vamos a calmarnos, ¿no? La gente no quiere escapada, tío. Bien. Es que odian el espectáculo, ¿eh? Fuck, ¿cómo tiran de edad todos? ¿Se suele prender en el Quaremon o no? Ah, no, no es Quaremon. El ordenar ese, ¿cómo se llama? Sí, yo no sé, como siempre. ¿He visto el chat de la partida, Alberto? Sí, pero no he pillado el hilo, no me he enterado bien de qué es lo que ha sucedido. Uno le acusa al otro de IA o algo así. Dice Tutur, el Flynn es la IA. Sí, algo así he escuchado. Y dice después, es que vi que no tenías ping, pero él es el host. Ah, vale. Sí, esto es va para Fanny Citations, ¿eh?
¿De dónde sacan esto, tío? ¿De dónde sacan esta gente? No, qué tapón, madre, madre, qué tapón. Es que no había pillado el hilo, tío. Es que es demasiado bueno, tío. Hostia, tú. Tú, hermano, el plan es este. Vale, eso. Me cago en su vida. De Quaremon. Voy a aprender. No me disputan aquí la posición. Eso voy a intentarlo, pero no sé si voy a lograrlo también. Oye, pero vete para la puta izquierda, chico. Pero, ¿sure? Intentamos pendrive, ¿no? En el cuaderno, siempre. No, ventoso, tío, no te comas todos los tapones. Qué mal. Qué mal. Joder, tenía que haber sprintado antes. ¿Cómo has quedado? Sexto. Tío. ¿Y no se ha seleccionado mucho? No, hemos llegado los siete. Viti, cabrón. Sí, se ha seleccionado de llegar los de Pavey ya. No se aprendió mucho, ¿no? Concretamente nada, ¿no? Absolutamente nada. La mierda de Quaremont, tío. ¿Cómo va, Mirupi? Me voy a quedar segundo, pero porque han decidido regalar la victoria este. Bueno, a ver, segundo.
Bueno, que ha habido crash. Se ha crashado todo el mundo. Ojo. Joder, qué pereza. ¿Milagro? Pero el fling este, ¿por qué tira? Déjame a mí. Me cago en mi muerto. Me cago en tu raza, hostia. Para la puta moto, tío. Tío, ¿por qué Herbit y no pasa a Gaudín, tío? Yo flipo, tío. ¿Qué pasó aquí? Joder, qué ridículo, tío. El puto lo gasto como me la tío. Tío, los putos tapones de mierda, tío. Ahora mismo estoy dentro. La nuestra está haciendo una carga rápida porque ya sé que yo no gano. No hay que.
Vale. Sí. Joder, el séptimo va tirando a fuego. Tío, es que hay gente que tiene cuatro, tío, y no ponen un relevo, tío. Pues muy bien, tío. A ver, yo lo puse ahora. El mío lo tengo muerto, o sea, está puesto, pero que no, no va a pasar, pues está muerto. Pero vamos, cuando ahora le quitaríamos una barbaridad, porque hace un viento de cara impresionante, pero... A mí el 73 se me quedó cortado, entonces quería recuperar un poco. No, no, sí, si yo digo el otro. Ya el otro está protegiendo y ahora que estoy bien, pues se va a poner a tirar un poquitín. Si es que ahora le recortaríamos la vida, un viento de cara. No, bueno, tampoco hace falta recortarle, con dejarle medio minuto, 40 segundos, está bien. No, pero está 1:30. Es la primera subida de momento y uno es muy grande, ¿no? A ver, hostia, ¿qué hace esta gente? Yo, el Luan tiene 5. ¿Cómo vais? No lo pones, tío, este loco. ¿Tiene 5, tío, para qué? Si es que era el momento para tirar. ¿Cómo voy a poner 99 aquí, ¿no? Ahí está. Madre mía. Muy bien, tío. Eso juega muy bien, ¿eh? Wow. Un PCM de la hostia, tío. Gracias.
bien, bien, bien. No te metas ahí, joder. Ojo. Venga, venga, ponte el primero, por favor. Hostia, pero ¿cómo pasaste tú por ahí, macho? De verdad, qué asco de juego. ¿Qué pasa? Hostia, estamos en paralelo, Alberto y yo, y él pasa como un animal. Y yo me quedo detrás del puto ucraniano, los cojones, chico. Los cojones. ¿Ojo? Que gano, ¿eh? ¿Pero Ucrania tiene algún jugador que sea medianamente, algún corredor que sea medianamente conocido en ese equipo? No que yo sepa. Aquí hay gente con tres, sí, para nada. Joder, chico, de verdad, macho, qué desesperación. Tú te pones más, chico. ¿Y este por qué me cierra, tío?
Nada, yo voy a quedar último. Yo voy a quedar último, tío. Encima va a ganar el que me ha cerrado, tío. Quinto. No, no, joder, chico. Qué asco de final. Has quedado último, el último. Me he escapado. Yo la estoy prendiendo también. Tenéis que ver aguantar, ya está. Había una parte que hacía mucho viento de cara, tío. Una pena, tío, porque me he escapado con el. Con el pavesero bueno. El otro no me he escapado, tío. Eso es una mierda. Vamos. He ganado la del pavel, tío. Solo. Me he escapado solo, tío. Me tenía que haber escapado con alguien, pero. No me he escapado. Mira que me he escapado súper fácil, eh. Yo he sido el que más barras tenía al final. He atacado y nadie me ha podido seguir. He atacado después del tramo de pavo, o sea, en el RP, en el falso llano ese ahí que. La verdad es que sobró un kilo de amarilla. Pues a nosotros no, ¿eh? Es que la nuestra se ha prendido desde el kilómetro cero. Había una fuga que ha habido uno que se han metido con 36 y hemos hecho todo el llano hasta el Cuaremón, hasta el primer Cuaremón a tope. Aquí Valberto escapado, el solo y gente en el pelotón con tres. Raúl de Newfrago. Buah, es que se quejan de mí porque no he relevado para pillar. O sea, no he relevado para pillar a una fuga de dos. De dos ardeneros que iban solos desde hace. O sea, desde 100 kilómetros a meta. Que no iban a ningún lado, vamos. Y se quejan de que no he relevado. Tío, pues, tío. Tío, me da tranquilidad, esta victoria. Pues nada, hay que jugarse la última. Tercero a 30 puntos. Sí, estamos todos ahí. ¿Qué ha segundo, Carl? Bueno, el colombiano en quinto antes ha ganado. O sea que se le pasa. Es imposible perder aquí, de verdad. Carl segundo, que antes ha hecho décimo. No, décimo. No, ha hecho séptimo. Tú, la gente no sabe ni coger equipo, tío. Me cago en la puta, tío. O sea, Carl antes no ha hecho número segundo. Ay, Dios mío. Pues voy líder destacado, pero hay varios que están a 30, 40 puntos. Bueno, lo único que tengo que hacer es ratear y sprintar. Un poquito de rateilla, ¿eh? Está bonito, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Salió de la sala al final? No, estamos ya dentro, ¿no?
A ver, es que no lo ve. Tú no estás, ¿no? Yo salí. Ah, son subnormales, tío. Va a mear. Es que he retrasado, es que he retrasado completamente. Pero bueno. El píxel este es mal, malo, pero no es malo. Es que malo me vas con ganas. Pero es que se esfuerza. Mira que da tiempo jugando, eh. Tú no estás, ¿no? No. Tú, es que son normales, tío. Coge nota, no me pone ni. ¿Me puedes decir a fin que me disculpa? Es un suplicio. Ahora hay que ganarla, ¿no? Estoy aquí. ¿Han pasado a saludar la perra? A ver, entonces. ¿Quién se va primero? ¿Quién? Yo voy primero también. O sea, que eso fue bastante bien. ¿Tiene que entrar a vosotros? ¿Sí? Me he puesto nervioso antes, joder, pero es que eso de no sabes si vas bien de barras con respecto al resto o no, pero bueno. Hay que atacar, siempre. No te pongo nervioso, Raúl. Nada, que Valverde se empeña en entrar el último al Fabi Monte. Es que es increíble. Como la realidad. Sí, sí. Con el pecho. Es que se empeña, ¿eh? Es que mira que le tenía ya rueda, pero es que él se empeña. Bueno, no, otro. Otra vez, tío. Pero cómo querré, tío. Es que... For real. Ready. No,
O sea, tío, es que el nivel de estupidez de la gente es increíble. Lanzan sin ti, luego uno se cambia de aquí, no sé, tío. No, que no quiere entrar en el gregario. Solo le llevo. Estoy fuera, joder. No. Venga, tercero. Joder, tercero. ¿Cómo es la última subida dura? El Ventú. Joder, a ver si es el momento, cabrón. ¿Pero hay diferencias o se llega en pelotón? Hemos llegado aquí en grupo.
Bueno, me acerco. Acabó quinto al final. Sí que hay gente que está tirando ya, tío. No hay nadie escapado. Bueno, me cierran, chico. Estaba cantado, tío. Agradezco público a su confianza en la gente.